Bienvenidos el día de hoy, ya identificados con Magic Flowers, Arte y Color. Estamos con Mariela Bella, quien el día de hoy nos va a indicar cada uno de los lugares y procedimientos que pasan, cada uno de los diseños y creaciones que tenemos aquí en Magic Flowers. ¿Cómo estamos? Hola, Jenny, gracias por venir. Y bueno, sí, contenta también para que pueda mostrarte todo lo que vas a encontrar aquí en nuestro taller de Magic Flowers. Y no solo tú, sino que también a través de esto puedan ver todos los seguidores, todas las personas. Definitivamente iniciamos con esta entrada, que por supuesto es con globos, divinos globos, que puede ser, por ejemplo, qué sé yo, para un 15 años, para todo se presta. Así en realidad. Así es, justamente acá tenemos un primer diseño que también va con todo lo que es barril. Trabajamos con todo lo que es globo desconstruido, podemos poner inclusive luces. Aditas, en fin, puede ser de repente para diferentes motivos, ¿no? Y dependiendo lo que quiera. Y dependiendo. Y no uno solamente puede elegir el color, claro, de los globos, puede elegir lo que el cliente decida. Lo que quieras, mi amor. Y como siempre lo decimos, Magic Flowers hace realidad tu sueño. Así que simplemente si tú te imaginas estar en rosales, en globos, en lo que tú gustes, pues lo vas a estar. Y hoy vamos a conocer este gran taller de Magic Flowers. Así es. En ese momento vamos a ingresar al área de corte también. Así es, el área de corte. Pero para eso, mira, acá tenemos, por ejemplo, también otro diseño que es un muro de rosas. Y también igual uno puede escoger el color que quiera. Todo esto es un muro que lo puedas tú de repente poner o decorar en un otro lugar que uno desee, claro, ¿no? Donde tú gustes. Ya lo dijimos que con Magic Flowers no solamente son los eventos, sino que también podrían hacer una decoración espectacular en casa y despasar totalmente fuera de serie. Así es. Entonces, viendo esto, nos vamos acá al área de corte. Vamos. Y bueno, amigos, ya en el área de corte pueden apreciar ustedes todo el material que tenemos para poder realizar la diversidad de rosas, flores y mucho más. Es más, ya se están trabajando algunas flores, pero de hecho, Mariela nos va a explicar cómo es que se trabaja en esta área. Así es, mira, bueno, acá tú estás viendo que ya estamos haciendo unos cortes. Tenemos uno tremendo, que es una rosa. Son plantillas, son correcto. Son plantillas. Como ya lo dijo, plantillas enormes. Mira, por ejemplo, acá, también acá hay un pétalo de una rosa. Esto se va a convertir en una rosa. Ahí está. Si se dan cuenta, ya está. Ay, mira qué tronco tan brillo. Es el arte de Magic Flowers. Entonces ya va quedando, ahí está. Y así se tiene y que trabajar. Y así se va armando uno por uno. Uno por uno. Y bueno, ahora sí, señores, con todas las flores divinas de realidad aquí en Magic Flowers y toda la decoración, vamos a entrar al área de pedidos o entregas también. Así es. ¿Correcto? Entonces, vamos, acompáñenme. Ya sale todos nuestros productos ya casi finalizados, ¿no? Donde ya solamente tenemos que hacer ya pequeños arreglos que ya casi están listos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una entrega para la Merced, que son estas rosas, ya están casi listas, solamente falta de repente echarle más brillo, ¿no? Para que quede ya brilloso, digamos, ¿no? Espectacular. Entonces, tenemos un pompón. El pompón, que es lo que estábamos haciendo en el área de taller. Y bueno, las este doradas, está, digamos, blanca, wow. Y de todos listos para la entrega, señores. Y tu entrega o tu pedido también debería estar ya aquí en Magic Flowers. Vamos a continuar. Y bueno, después de haber estado en el área de pedidos y entregas, ya están listos para irse a su destino. En este momento también vamos a ingresar al lugar de exposición. Así ¿correcto? Es, aquí ya es cuando el cliente quiere ver y escoger diseños, entonces nosotros le estamos dando y lo ofrecemos aquí para que pueda ver qué diseño quiere o le gusta, ¿no? Así que pasemos. Y como pueden apreciar, señores, en este aro maravilloso de decoración, manejamos también las telas, lo que nos decías a un inicio, las telas que son en tul realmente son telas maravillosas y costosas en realidad, pero justamente buscando lo mejor de lo mejor para los clientes. Así es, yo creo que ahí nos diferenciamos, ¿no? Porque toda nuestra decoración usamos tul, no usamos las telas raso que generalmente lo usan, ¿no? Correcto. Ajá. Y pues lo que caracteriza bastante a Magic Flowers y encanta a todas las personas son las rosas, pompones de flores, que pueden ser gigantescos. Así es, y también igual sirve también para una zona selfie, ¿no? Que se va acompañado ya
con una silla, puede ir con unos candelabros también dorados. También acá se decora con las luces aditas, en fin, ya sea que también igual con su alfombrita. Como uno desea, como el cliente. La idea es darle, digamos, el gusto que el cliente quiera, ¿no? Para ese día especial, ¿no? Y la diferenciación, que es importante, sí. Corazones, aquí ya lo saben, aquí en Magic Flower simplemente arte, diseño, color y todo lo que tú puedas necesitar se hace realidad con la mejor calidad. Así ¿cierto? Es, señor. Pero ahora en este momento yo quiero que tu corazón puedas invitar a toda la gente a que ya cuenten con los servicios de Magic Flowers y podamos así definitivamente hacer el sueño realidad. La vida claro es una, sí. Mariela. Claro que sí. Les invito a todos ustedes a que vengan a visitarnos a nuestro taller, que está ubicado en Girón Rosemer 176 El Tambo. Así donde ustedes van a realizar su sueño y nosotros estamos para poderles cumplir. Y acorde a la temática que ustedes deseen. La que quieran, para niños, para grandes, para más grandes, para mujeres, varones y para todos. Así que corazón, Magic Flowers, arte, diseño y color, ya espera por ti. Así es, gracias.